Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con parte del elenco de la obra Con las botas bien puestas, dirigida y escrita por Antonio Peredo, con la participación de Claudia Ocio, Daniela Lema, Alexis Maceda y Tania Quirós. En esta ocasión nos acompañan Daniela, Alexis y Tania. La obra se presentará el 16 y 17 de octubre, este fin de semana, a las 16 horas, en el búnker, que está ubicado en la avenida Uruguay, a pasos de la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Milen, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por compartirnos un momento para hablar de esta interesante obra, la propuesta que tienen con los votos bien puestas, dirigida por Antonio Peredo. Y bueno, esta obra ya ha sido presentada, estamos volviendo con esta nueva temporada. Cuéntanos primero, ¿cuál es la propuesta de Con las botas bien puestas? ¿Qué es lo que el público está viendo y va a poder ver en las siguientes funciones? Bueno, Con las botas bien puestas es una obra escrita y dirigida por Antonio Peredo, justamente, y trata de las mujeres en la época de dictadura, ¿no? Él se inspiró en su mamá, en María Marta González, y obviamente somos la voz de ella y la voz de todas al mismo tiempo. Entonces es una obra, consideramos, muy necesaria para que igual, digo, nuevas generaciones la puedan ver, los que han vivido esa terrible experiencia, bueno, pues también porque es algo que nos toca y que no se vuelva a repetir nunca más. Entonces es una obra necesaria para que la gente la vea y bueno, ¿no? O sea, que realmente eso no se pueda volver a repetir. Y realmente es un tema muy necesario hoy, lo ha sido en su época y lo es hoy, hablar sobre esto y traerlo al presente. Bueno, Alexis, ¿tenías que poder contar un poco cómo ha sido el proceso para llevar esta obra al escenario, cómo se han preparado? Supongo que hubiera también un proceso de investigación. Bueno, hemos tenido un proceso súper interesante porque, empezando de que el texto no tiene personajes como tal, entonces hemos partido desde vivencias personales o familiares que cada una ha tenido con ese periodo, ¿no? Hemos hablado con mujeres que han sido parte de, o sea, víctimas de la dictadura de Banzer. Hemos leído un montón, ¿no? Pelis, o sea, toda la información, y luego simplemente el texto ha empezado a fluir y hemos ido tomando distintos diálogos, distintos roles en momentos diferentes de la obra. Entonces, es realmente un coro, ¿no? Somos un coro y en ciertos momentos una de nosotras adopta un rol que luego es ese mismo rol otra de nosotras, pero a la vez somos todas nosotras una sola mujer, pero somos muchas mujeres y también somos opresores, somos torturadores, somos milicos, somos exiliadas. Para mí personalmente ha sido uno de los procesos más complejos, pero a la vez más entre divertidos e intensos que he tenido haciendo teatro. Realmente una experiencia muy interesante. Contanos igual, Tania, también cómo ha sido el trabajo con este grupo, que es Dani, Alexis, y que también incluye a Claudia Ocio. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo con el grupo? Nosotras nos encontramos a partir de esta propuesta. Cada una tenía diferentes trabajos respecto al teatro, ¿no? Diferentes proyectos. Y es específicamente para este que nos encontramos y en muchos casos nos conocimos. Yo, la única que conocía previamente era Alexis, pero al caso de Dani y Claudia, pues nos conocimos ahí dentro. Y empezamos a trabajar también, y les comentaba a ellas, a partir de una complicidad. A conocer cómo la otra entendía esta historia, entender cómo la otra se cuestionaba. Nos preguntamos acerca de la maternidad y estas mujeres, nos preguntamos acerca de cómo los cuerpos de las mujeres atraviesan estos procesos tan duros como la tortura, que es muy distinto al proceso de un hombre. Y se fue generando entre nosotras una suerte de una intimidad en la que podíamos
explorar y preguntarnos y cuestionarnos, y al mismo tiempo responder desde nuestra individualidad, pero muy conscientes de que la otra estaba ahí, que la otra nos estaba acompañando y que la otra estaba apoyando estas decisiones que íbamos tomando en el proceso de cómo encarar la obra. Y bueno, ya cuando la obra nació, es esta misma complicidad y este mismo encuentro que hemos tenido entre nosotras que nos ha dado la confianza de poder, por ejemplo, en algún momento tomar el texto de la otra o jugar entre nosotras internamente o este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que hay una particularidad en ese sentido de que realmente, si bien no nos conocíamos, hemos podido entrar en un proceso de mucho cariño y de mucho entendimiento, de entender que no pensamos todas igual, que no vivimos todas igual de la misma manera, pero que encontramos un punto de conexión y que encontramos un punto de confraternización y de escuchar a la otra. Súper, un proceso realmente interesante. Igual coméntanos, Dani, también cómo ha sido la interacción con el director, con Antonio Peredo, cómo ha sido el trabajo al mismo tiempo con el grupo, con él. Ay, ya. La verdad es que yo al Antonio lo conocía por otras facetas, no específicamente como director de teatro, ¿no? Yo había trabajado con él en el Búnker hace muchísimos años, y previamente esta obra nos dirigió en otra, que era La muerte de un anarquista. Y realmente ahí es donde he podido ver esta faceta del Antonio tan cómplice, tan, como te digo, tan empático con todo lo que pasaba cada uno de los actores. Me ha dado el chance de volver a actuar después de haber sido mamá, lo cual para mí ha sido así un regalo de la vida. Y en este proceso, sobre todo, ha sido conocer otro Antonio, porque está hablando de su mamá, está hablando de algo que él ha vivido desde que ha nacido, ¿no? Entonces, sí son textos súper fuertes que a ratos digo, ¿cómo hacer para escucharlo cada vez, no? O sea, yo estaría chillando, digamos, ¿no? cada vez, o leyendo su nombre en todas las funciones, escuchando. O sea, creo que es un proceso sumamente fuerte. Y él así, ¿no? De una pieza, o sea, tengo mucha admiración por él, la verdad, y muchísimo más cariño, ¿no? Y trabajar con él como director, creo que para todas ha sido un reto, porque de pronto tiene como una visión súper clara de lo que quiere, y sabe cómo transmitírtelo, y sabe cómo sacarte de tu zona de confort, que eso es muy importante, ¿no? O sea, de pronto una como que se instala y dice, ay, es que esto siempre me funcionaba, y él se da cuenta al tiro. Entonces él encuentra la forma de sacarte de esa zona de confort, de retarte también, y obviamente para que al público le llegue como él lo tenía, creo, el momento que lo ha escrito y que lo ha escuchado, porque él ha crecido con todas esas vivencias, ¿no? En su casa era un tema constante, yo creo. Entonces, obviamente, tener al dramaturgo y al director al mismo tiempo es algo que hace que la obra tenga el curso correcto, ¿no? Entonces, sí ha sido una experiencia súper linda, y de hecho nos hemos prometido entre todos, después de hacer esto, hacer una comedia, que el que la va a dirigir, digamos, en algún momento, porque trabajar con él ha sido un reto y es un regalo. O sea, de verdad, es un excelente director. Y no lo digo porque me esté escuchando, ya, por si acaso, pero es verdad. Genial, ya quiero saber de qué iría la comedia. Buenísimo. A ver, con esta temporada ya tuvieron las funciones el fin de semana previo. Igual pueden contarme cómo fue esta experiencia, cómo ya fue el recibimiento del público, si pudieron ver algunas reacciones o cómo sintieron en estas presentaciones. Ha sido... Bueno, hemos vuelto a presentar la obra después de año y medio. Año y medio. Año y medio, tal vez un poco más. Y han pasado muchas cosas en este año y medio, ¿no? Entonces, evidentemente, hay cosas que
creo que las percibimos distintas, hay momentos que se perciben distintos, porque han pasado un montón de cosas en este año y medio, no solamente en el mundo y en el país, ¿no? O sea, nosotras mismas hemos vivido cosas, la Clau, que no está aquí, por ejemplo, ha sido mamá, entonces eso también... ¿Otra vez? Claro, ha sido mamá otra vez, eso como que le ha movido... No, muchas cosas, ¿no? Con la Dani, el Adrián ya está más grandecito, entonces como que igual la Dani está desde otro lugar, ¿no? La Tania y yo. Siento que si bien estamos hablando de un periodo en específico, hay cosas que resuenan. Actualmente hay cosas que te llevan también a otros momentos y evidentemente si bien el texto, la puesta es la misma que cuando la hemos estrenado, creo que la obra como tal y nosotras no somos las mismas de hace 2 años, ¿no? Y también estamos ahora como que en ese viaje y en esa búsqueda de ver desde dónde estamos contando esta historia ahora. Es un reto igual, súper grande. Sí, creo que eso es lo lindo del teatro, que nunca una función es igual a la anterior, y por eso la riqueza, el valor de poder verlo en vivo y sentir experiencia. Bueno, entonces ahora tienen funciones este fin de semana, día, hora, lugar, ¿cómo accedemos a ver la obra? Este fin de semana estamos con 2 funciones, el día sábado y domingo, ambas a las 4 de la tarde, estamos con horario de pandemia, para que sea todo más cómodo para la gente, aquí en el búnker, que queda en la calle Uruguay, hacia pasitos de la terminal de buses. Ustedes pueden acceder a las entradas a través de hacer una reserva o una preentrada durante lo que queda de la semana, que a través de la página del Facebook del búnker, donde está toda la información, o de la página web del búnker, que igual tiene toda la información, o pueden aproximarse directamente al día de las funciones. Personalmente les aconsejo que hagan su reserva, estamos con un aforo limitado para que nos podamos organizar un poquito mejor. Y bueno, este fin de semana es nuestro último fin de semana de temporada, estamos cerrando esta segunda etapa, así que quedan todos cordialmente invitados. Y algo importante también es que este fin de semana se va a hacer la transmisión en vivo de estas funciones para toda la gente que esté en el interior y en el exterior, que quieren ver la obra, pero obviamente no lo pueden hacer. En la página web del Búnker, el Búnker Casa de Creación, van a poder encontrar toda la información y ahí está también cómo ustedes van a poder adquirir sus entradas, sus tickets para estas transmisiones en vivo. Que igual es un reto porque no le hemos transmitido en vivo nunca así la obra, entonces ahí hay cámaras, ¿no? Y los micrófonos y todo. Entonces, el Búnker está apostando también por esto ahora y creo que es importante recalcar que nos estamos sumando a toda esta cosa tecnológica también, que obviamente la pandemia nos ha llevado, para que más personas puedan ver la obra. El aporte es un aporte mínimo de 40 bolivianos, y bueno, si la gente quiere aportar más, pues por favor es bienvenido, y si quieren las entradas también con cualquiera de nosotras, el de las actrices, está Alexis, está Tania, está Claudia, estoy yo también, se pueden comunicar, y obviamente haremos sus reservas respectivas. Buenísimo, todas las opciones entonces para poder acceder a la obra de forma virtual y presencial también. Bueno, también es interesante, importante que esto se está desarrollando desde el búnker, ¿no? Este espacio alternativo que está en la ciudad de La Paz, y que es muy importante, igual como ven del retorno, digamos, a esta es una nueva normalidad, tanto de elencos como este, que son dependientes, que están pues, autosostenidos, y espacios culturales también, que muchos han sufrido bastante, pero otros se han mantenido, y el búnker es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué pueden comentarnos sobre esto? Creo que es necesario retomar la actividad, ¿no? O sea, han sido primero por los conflictos de octubre que nos hemos visto parados y luego con la pandemia. Yo creo que el sector artístico ha sido uno de los más golpeados porque ha sido uno de los primeros en parar y uno de los últimos en retomar actividades. Entonces, creo que es necesario reactivar, creo que es necesario el apoyo con nosotros mismos, con los colegas,
actores, bailarines, cantantes, etcétera, para reactivar todo esto, y lo estamos haciendo desde una forma, como comentaba Tania, con aforo limitado. Pero es importante, ¿no? Creo que era necesario volver a respirar, como yo digo, y poder tener al público ahí. Obviamente, teniendo en cuenta estas cosas de, por ejemplo, la entrevista del Zoom, ¿no? Por ejemplo, poder hacer estas transmisiones en vivo, cosa que la tecnología nos ha llevado a raíz de toda la pandemia, y mejorar, ¿no? Entonces, el búnker está apostando justamente por eso, se está reactivando toda la actividad, no solamente en este teatro, sino en muchos, pero en este caso en particular, con todos los equipos, se está apostando justamente para que más personas puedan ver los espectáculos que hay. Ya se hicieron otras transmisiones desde el mismo búnker también, con un éxito maravilloso. Entonces, invitar a las personas y que puedan volver a sentir esto, ¿no? De ver en vivo los espectáculos, poder asistir. Realmente a nosotros nos da ese oxígeno, ¿no? Nos da ese aire que hemos extrañado durante tanto tiempo. Bueno, yo solamente que, si bien estamos este fin de semana nosotras aquí en el búnker, está una programación hasta final de año donde van a poder encontrar otras obras de teatro, que es lo que viene a continuación, con otro elenco que está igual trabajando, en la que participa también una de nuestras compañeras, que es Claudia Ocio, con Guasacha. Luego hay programaciones en danza, programaciones en música, así que estén pendientes al trabajo que se está haciendo. Y como decía Dani, ¿no? Para nosotros realmente el público es lo que nos está empujando a ser más creativos en el tiempo que va haciendo desde los espacios artísticos. Es realmente importante hablar sobre este tema, y nuestro propósito es apoyar a la producción nacional. Las vemos en el teatro, chicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos ahí. Entren al Búnker Casa de Creación a buscar sus entraditas y a reservarlas. Un besito. Gracias, Milen. Gracias a ustedes. Los creadores siguen retornando a los escenarios, y desde Todas las Voces apoyamos y difundimos estas buenas noticias. Así llegamos al final de esta nueva entrega de Todas las Voces. Como siempre, agradecimiento a todos ustedes, nuestro querido público, por apoyarnos entrevista a entrevista. No se olviden seguir nuestras redes sociales para conocer a nuestros próximos invitados y apoyar las páginas de todos los que entrevistamos. Hasta la próxima.